¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Estáis listos para disfrutar en Mundo Pocoyó? ¿Sí? Pues veamos qué sorpresas tenemos hoy. A ver qué color elegís. ¡El rojo! Un episodio de Pocoyó. ¡Perfecto! ¡Vamos a verlo! Hola, Pocoyó. Hola, Pato. Hola. ¿Qué puede ser eso, Pocoyó? ¡Menuda sorpresa! No te asustes, Pato, es muy divertido. Mira, Pocoyó va a tocar otro botón. Bueno, ¿qué os parece? Habla y sale música. ¿Sabes qué es, Pocoyó? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyó cómo se llama? ¡Es una radio! ¡Sí! ¡Es una radio! ¡Radio! ¡Increíble, Pato! ¡Qué movimientos! ¡Innovador! Creo que Pocoyó también quiere bailar. ¡Pocoyó baila! Aquí viene Eli. ¡Cuánta delicadeza! ¡Eres una auténtica figura! ¡Pocoyó baila!
¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No quieres bailar? Entonces, ¿por qué no? ¿Qué? ¿No sabes bailar como pato? ¿Y tampoco sabes bailar como Eli? ¿Es eso? Bueno, tal vez no puedas bailar como Pato o como Eli. Pero seguro que sabes bailar como alguien que conoces muy bien. Puedes bailar como Pocoyo. ¿Qué dices? Enséñanos el baile de Pocoyo. ¿Queréis ver el baile de Pocoyo? ¿Y si le pedimos a Pocoyo que baile? Es un gran artista. Vamos, decirle a Pocoyo que queréis ver el baile de Pocoyo. ¡Pocoyo, baila, por favor! ¡Me estoy animando! ¡Arriba todos! ¡A bailar! Hay tantas formas diferentes de bailar. Todos podéis probar. ¡Bravo por el baile! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Otra vez toca elegir. ¡El amarillo! ¡Vamos a cantar con Pocoyo y sus amigos! Hoy hace un día fabuloso. ¿Pero dónde está Pocoyo? ¡Vaya! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué quieres hacer hoy? ¡Jugar! Así que hoy quieres jugar. ¡Amigos! ¡Ah! ¿Quieres jugar con todos tus amigos? Me parece una idea genial. ¿Qué te parece si vamos a llamarles y jugamos todos juntos? ¡Sí! ¡Pues vamos allá! ¡Que empiece la fiesta! Para empezar, vamos a dar un fuerte aplauso a Pocoyo. ¡Muy bien! ¡Esto va a ser divertido! ¡Todo el mundo a hacer el baile de Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Estás bailando! ¿Cómo baila Pato? ¡Parece un robot! ¡Vamos a bailar como Pato! ¡Bailemos todos como un robot! ¿A quién tenemos aquí? ¡Muy bien! ¡Es Eli! ¡Vamos a bailar como Eli! ¡Me encanta el ballet! ¡Gracias, Eli! ¡Gracias, Eli! ¿Cómo? ¿Que nos vas a enseñar tu baile loco divertido? ¡Eso va a ser realmente loco y divertido! ¡Un aplauso para Pulpo! ¡Vaya! ¡También ha venido Lula! ¡Hola, Lula! ¡Un aplauso para Lula! Y ahora vamos a aplaudir todos a Pajaroto, pero muy bajito, para no despertarle. ¡Genial!
Y ahora el aplauso más grande de todos para ti. ¿Cuál escogemos ahora? ¡El rojo! ¡A disfrutar con un episodio de Pocoyó! ¡Vamos a verlo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola! ¿Alguien me puede decir qué es lo que lleva Pocoyó? ¡Regalo! ¡Qué emocionante! Me pregunto qué habrá ahí dentro. ¿Vosotros no? Decía que me pregunto qué habrá dentro, Pocoyó. ¿Pocoyó? Creo que Eli quiere decirte algo. ¿Alguno de vosotros adivina qué intenta decir Eli? ¡Que abras el regalo! No, ¡ábrelo! ¡Ábrelo! ¡No! ¿No? Pero... ¿no quieres saber lo que hay dentro? Podría ser cualquier cosa. Una silla bonita. O un lujoso sombrero. O un saltador. O incluso un avión. ¿No quieres abrirlo? ¿Seguro? Me pregunto qué será. Qué frustrante, ¿verdad? Parece que Eli está planeando algo. ¡Ah, ya entiendo! ¿Vas a montarte en el tren y a quitarle el regalo a Pocoyó? Bueno, no estoy seguro de que sea una buena idea, Eli. De veras, yo creo que... Eli, no creo que Pato quiera hacer eso. ¿Pero qué pasa? Demasiado tarde. ¡Oh, cuidado! ¡No puedo mirar! Hora del baño. ¿Aún no has abierto tu regalo, Pocoyó? ¡Eli! Parece que Pocoyó está vigilando muy de cerca su regalo. ¡Buenos días, Pocoyó! ¿Has dormido bien? Nada como descansar bien para que te entren ganas de abrir regalos. ¿No?
Pero ha pasado un día entero, Pocoyo. ¡No lo puedo soportar! ¡Me muero de curiosidad! ¡Por favor! Eli, ¿qué se te ha ocurrido ahora? ¿Tienes un plan? ¿Una cuerda? ¿Un pato? ¿Y un árbol? Eli, ¿no crees que te estás pasando? No veo que Pato pueda... ¿Qué haces? ¿Le das el regalo a Eli? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, ya entiendo! ¡Es tu regalo de cumpleaños para Eli! ¡Por eso no lo abrías! ¡Wow! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y feliz cumpleaños, Eli! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a seguir jugando! ¡El azul! ¡Super Pocoyo! ¡Todos atentos a su consejo! Parece que solo nos queda uno. ¡El morado! ¡Un episodio de Let's Go, Pocoyo! ¡Vamos a aprender un poco de inglés! Hello, Pato. What have you got there? Soap, a brush, and a towel. What are you going to do with that? Oh, you're going to have a shower? Lovely. Oh, dear. What's this? Pato's soap, brush, and towel are gone. How is he going to have a shower now? A quiet moment with Sleepy Bird. Shower cap? Shower cap! A doll? Oh. Doll! A phone. Phone. Bye. Phone! Oh dear. Good night.
Does anyone see Potter's soap? There it is! There's the soap! Good job! You found it! Does anyone see Potter's brush? Ellie has it! What is that on the scooter? It's the towel! The towel! The towel! The towel! Oh dear, Potter is really angry that you took his things. Now it's time for Fred Says, that wonderful game where everyone has to get up and do what Fred says. Fred says, skip. That's it, skip. Fred says, clap hands. Come on, let's clap. That's it, clap. Fred says, spin! Spin! Well done! Fred says, that's all! Oh no, Potter's brush and soap. Potter, your soap is right here. Potter's ready for his brush. And ready for his towel. Hooray for showers! And hooray for towels! I take a shower wearing my shower cap. I use the soap and then the brush. I take a shower wearing my shower cap. I use the soap and then the brush. And when I finish, I use the towel. And when I finish, then the phone rings. ¡Ha sido genial! ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Hasta la próxima entonces! ¡Adiós!